Amigos de Boxtime, estamos a tan solo 2 días de la gran pelea entre Gervonta Davis y Héctor Luis García. Una pelea importante que no pueden perder el día sábado. El día de mañana es el pesaje. Parece que Gervonta Davis sale como favorito para ganar de una forma cómoda y por la vía del knockout al campeón mundial, Superpluma Luis García. Se ha estado hablando mucho de esta pelea. Se comenta que para Gervonta Davis es una pelea más. Una pelea de trámite que va a pasar sin ningún contratiempo y finalmente se enfrentará a Ryan García en el mes de abril o mayo. Y bueno, pues Héctor García también reconoce que sí, no es favorito de esta pelea, pero que va a sorprender al mundo el día sábado, tal vez inclusive noqueando a Gervonta Davis, ¿eh? Bueno, se escucha difícil, pero como esto es boxeo, puede ocurrir. Un solo golpe bien colocado en el momento exacto y perfecto puede acabar con cualquier peleador, y un peleador puede acabar a otro sin ningún problema, ¿no? Siendo los golpes correctos, también vuelvo a comentar. Bueno, Héctor, esto es lo que comenta Héctor Luis García, que se está comportando tranquilo, no está asegurando la victoria, pero está confiado en que puede lograrlo, tiene confianza, pero tampoco está diciendo cosas muy exageradas, ¿no? Lo cual es algo bueno. Está actuando de una forma correcta. Me parece que él conoce perfectamente la calidad de Gervonta Davis y él no se hace menos. Él se engrandece cada vez que le dicen que no puede pelear y que no va a ganar el día sábado a Gervonta Davis. Me parece que esa es la actitud, ¿no?, de un peleador ganador. Yo sigo sosteniendo aquí que es un buen rival, ¿eh? Yo, la verdad, hasta dije en su momento, no estoy de acuerdo en estas peleas tan peligrosas. Si ya tienes asegurada la gran pelea contra Ryan García, pues la inactividad de aquí a ese tiempo, pues no te va a quitar nada, ¿no? Y si pierde, ¿qué va a pasar? Pues va a acabar la pelea con Ryan García. La va a echar abajo. Bueno, se ganaría la oportunidad de Héctor Luis García, ¿no? Tal vez no sea tan malo, digo, si logra el campeón mundial dominicano ganar, pues adelante, ¿no? Sería su oportunidad contra Ryan García, pero la verdad, siendo sinceros, me gustaría más Gervonta contra Ryan. Eso es lo que estamos esperando nosotros los aficionados, pero también no estamos pensando en la victoria de Héctor. Puede ocurrir y bueno, pues todo sería normal, ¿no? Ilegal la victoria de Luis García. Dice así el peleador dominicano, que se siente desfavorecido, pero que a la vez él comenta que puede y tiene la calidad para derrotar a Gervonta. Entiendo que soy el desfavorecido, comentó el androide. Mucha gente no me da ninguna posibilidad de victoria en este combate. Eso es lo que me motiva a prepararme cada vez mejor para este encuentro. Creo que le voy a dar problemas a Gervonta por mi forma de pelear. Soy un zurdo con muchos trucos. Tengo muchas cosas para mostrarle y enseñarle sobre mi boxeo. Una victoria sobre Tank Davis me convertirá en un peleador de primer nivel. Lo creo en mi mente, pero el mundo se dará cuenta de lo bueno que soy cuando termine esta gran pelea. Veo favorito a Gervonta, 70-30, no sé si más. Yo me quedo con 70-30, ¿no? Para tampoco faltar al respeto al campeón mundial Héctor, que me parece un buen rival. Por algo es campeón, o sea, no, no es bulto, ¿no? O sea, no, no puede ser que estén diciendo que es un gran bultazo, ¿no? Un hombre que no tiene ninguna oportunidad, pues entonces, si no tiene ninguna oportunidad, entonces no es peleador, ¿no? Es youtuber, ¿no? Entonces, no, me parece una pelea importante, una pelea en la que Gervonta se lo debe de tomar con responsabilidad y trabajar el knockout, ¿no? Veo una pelea 70-30 a favor de Gervonta, me parece que va a ganar por la vía del knockout en los últimos rounds, 8, 9, 10, pero la verdad es que Héctor va por la pelea de su vida, ¿no? Ahora Isaac, el Pitbull Cruz, le da algunos consejos muy cortitos al dominicano, que lo conecte con la mano izquierda y que le repita ese golpe y luego lo golpee al cuerpo, ¿no? Que lo trabaje arriba y abajo como él lo hace. Bueno, supongo que él está pensando en su estilo. Héctor es otro estilo, los peleadores son diferentes, pero este es el consejo del Chihuahua, ¿no? Estar tirando su cruzado de izquierda una vez nada más y estarlo agarrando con gancho abajo. Luego cambiárselo arriba y se lo puede conectar muy bien a Gervonta, que es lo que hace muy bien Héctor. Va a ser una pelea igual, muy dura para ambas partes. Los dos son peleadores que son zurdos, pero Héctor trae un hambre impresionante
de estar derribando a todo oponente que le pongan enfrente, y Gervonta va a tratar de retroceder para contrarrestar el golpeo. Es una pelea que está 50-50, dice Chihuahua. No estoy de acuerdo. Ni contra ti sería 50-50, te aseguro que Gervonta Davis saldría 60-40 o 55-45, pero sería favorito Gervonta Davis inclusive frente a Isaac. O sea, no estoy de acuerdo en esa parte. Los consejos que le está diciendo pues, son buenos, ¿no? Pero no, de ninguna manera. Yo creo que nadie ve una pelea 50-50. Se supone que Gervonta es un pegador temible en la división. Tiene un gran récord, todo lo que ha logrado. O sea, no puede ser, no puede ser eso, 50-50. Bueno, ahora va Ryan García, ahora ya está prediciendo cosas. Cuando pelee contra Gervonta, lo va a noquear en 2 rounds, dice Ryan. Otra cosa que también exagera Ryan García. Mi predicción para la pelea es que le ganaré en 2 rounds a Gervonta, ¿no? ¿Por qué no en 1? ¿No? Una parte de mí sabe que soy mejor que él, simplemente. Lo que he visto de él, lo que sé de mí mismo, lo que sé es que me están subestimando por la forma en la que él habla y cómo pelea. Pero lo principal para mí es que él nunca ha entendido realmente la adversidad en un ring profesional en su carrera. Acerca de la caída que le propinó Luke Campbell a Ryan y se levantó a ganar por la vía del knockout, ¿se refiere a eso Ryan García? Y bueno, pues lo que se le puede contestar es que pues todos los rivales de Gervonta no han podido. O sea, les falta capacidad, la gran pegada que tiene los disminuye, cuando él conecta los lastima. Creo que siempre ha pensado que nada le puede salir mal por el talento que tiene. Creo que no ha sentido ningún riesgo en el ring. Cuando esté allí conmigo, él sabrá que se enfrenta a un nivel diferente de velocidad y pegada. No soy ajeno a los diferentes golpes que tratará de conectarme, que a veces son muy obvios, pero cómo los lanza, por cómo los lanza, ¿no? Dice que él es diferente, ¿no? A todos los rivales anteriores que ha derrotado Gervonta Davis. A los 27 rivales que ha enfrentado Gervonta, Ryan García es diferente. Bueno, sí y no, porque todas las peleas son diferentes, pero me parece que tu estilo es descifrable. Tus golpes, los tuyos de Ryan, son muy predecibles, como tú comentas. Unos golpes mal dados que luego he visto que avientas, ¿no? A lo loco. Bueno, yo veo una pelea competitiva más cerrada que ahorita que la de Héctor Luis García, ¿eh? Yo no echo de menos a Ryan. Yo no hago subestimo a Ryan, sino que Ryan a veces abusa, ¿no? ¿Cómo que 2 rounds? ¿Por qué no en 1, Ryan, no? ¿Por qué no lo noqueas en 1? Dice Gervonta, comenzará a enfrentarse a la presión de que esto es mucho más difícil de lo que pensaba. No voy a soltar el acelerador cuando sienta eso, porque esto es boxeo. Tienes que hacer ajustes sobre la marcha, y es todo lo que puedo ver desde afuera. Desde el ring, todo irá desenvolviéndose. Realmente, no sé si alguna vez Gervonta se preguntó cómo puedo resolver esto, porque él ha sido mucho más fuerte que los tipos que ha enfrentado. Es más rápido que sus oponentes. Incluso, cuando ha tenido problemas, siempre supo arrollarlos para empezar a conectarles golpes duros, porque sus oponentes no tienen el poder como para que él se vuelva cauteloso. Dice, creo que él está subestimando un poco mi inteligencia, porque he creado mi propio tipo de estilo de boxeo. Mis movimientos defensivos no son llamativos, mi juego de pies no es llamativo, nada de lo que hago es llamativo, pero es muy sutil. Y es por eso que no me golpean nunca jamás, realmente, dice. Se le olvida la caída que le propinaron y los golpazos que ha recibido en anteriores peleas. Ryan, ¿no? Bueno, la verdad es que va a ser una buena pelea. Yo prefiero ver esa pelea a la de Héctor, ¿no? Pero le deseo suerte a Héctor. Parece que va a ser un papel bueno. Pero lamentablemente creo que le va a pasar lo mismo que a los últimos 25 rivales de Gervonta Davis. Va a empezar bien, va a conectar algunos golpes buenos, y cuando sienta el poderío de Gervonta, pues ahí va a cambiar la situación y va a acabar pues por nocaut, ¿no? A favor del campeón Davis. Su pegada es tremenda. Dice que él pega como un crucero. ¿Cómo exagera ese señor también, ¿no? Un pesado, hubiera dicho que un pesado mejor. Dice que pega como un crucero, fuerte. No puede ser, pero adelante, ¿no?
Así están las cosas. Hoy se supone que debió de haber sido la conferencia, la última conferencia entre estos dos peleadores. Desconozco qué se comentó, pero ya sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces va a ser una gran pelea, Gervonta Davis contra Héctor Luis García, mañana el pesaje, el sábado la gran pelea, y espero que les guste el video.